Nuestro seguidor León le tomó una foto a un vehículo para venderlo. Al ver la imagen, al parecer quedó registrada una mujer transparente en el asiento trasero del vehículo. Algo sin duda bastante impresionante. Vamos a verlo. Roberto Reyes nos comenta que después de esta fotografía su familia tuvo un tremendo accidente. En ella vemos algo bastante siniestro. Esto fue lo que registró. Roberto Galás nos comenta que él y su familia los acosa el fantasma de una mujer, la ven en la calle por las madrugadas e incluso dentro de su casa, y al parecer toda su familia ha tenido un encuentro con esta impactante aparición. Un día al ir a una boda, al tomar una foto al lugar registraron a la aterradora mujer que los asusta constantemente. Vamos a verla. Fernando Recinos nos comenta que en la noche de Navidad se sacó una foto con sus amigos. En ella aparece un ser humanoide bastante aterrador. Vamos a verlo. Francesca Junco, al sacarle una foto a una amiga, el rostro de esta se deforma de un modo simplemente aterrador. Esto fue lo que registró. Ian González nos muestra un video de su esposa cuando fue de visita con sus amigas a las tumbas de un templo en Guadalajara, México. En el recorrido, a ella le ocurre un fenómeno bastante extraño. Vamos a ver lo que registró. ¡Ay, no, mami! Escuché a unos
esos pasos y no eran los de ustedes, se los juro. De aquel lado, se los prometo. ¿Gritamos y corremos a la salida? ¡Ay, no! Yo no quiero voltear atrás porque verá que viene alguien. No sé, súper aquí. Yo no me siento emoción. No, no nos dejen solas. Yo siento emoción. Lo que la gente cuenta. Ay, no, cállate, por favor. Y ahorita que salgamos está la puerta cerrada. Ay, no, cállate, Lenny, por favor. Yo me desaparezco. Está bien chida. Y yo está bien chida. Mira, ahí hay una foto. Y mueven los dos. Ay. No me dejen atrás porque capaz de que me pierda. Si está abierta es por algo. Ándenle. Jorge San Romano nos envía el siguiente video. En el anfiteatro de un hospital, después de la muerte de un paciente, los residentes comienzan a escuchar ruidos en el lugar, así que deciden ir a grabar. Lo que registran es simplemente escalofriante. Este es el documento. Verga, si yo te digo que no hay nada es porque no hay nada, güey. O sea, no mames, güey. ¿Cómo vas a hacer que dices? No sé, güey, no hay algo, güey. A ver, don Juan, venga, a ver dónde está. Yo no veo nada, güey. La verga. Esas son puras mamadas, güey. Nuestras seguidoras Gabriela Méndez y Nancy Angélica nos enviaron la impresionante publicación de una chica que hizo en Facebook en la que narra una brutal experiencia paranormal que registró. Les dejamos la entrada tal y como la publicó con los documentos. Vamos a ver lo que escribió en su muro. Ella comenta que había dormido todo el día y por consiguiente no tenía sueño, así que decidió ver videos en su computadora. De pronto, alrededor de las 3 de la madrugada, se comenzaron a escuchar los aullidos y ladridos de los perros de su colonia, pero lo que la asustó fue que entre esos sonidos de los animales, se comenzaron a escuchar el escalofriante llanto de una mujer. Sin poder creer lo que estaba escuchando, decidió salir a grabar el lugar de donde provenía ese sonido, y esto fue lo que registró. Oh, my God.
Posteriormente se dio cuenta que en el edificio de enfrente algo parecía moverse, así que decidió grabar el lugar y al parecer registró a quien emitía estos escalofriantes llantos. Algo tan aterrador que nos va a ser difícil de olvidar. Vamos a verlo. Nos comenta que este es el lugar de día donde grabó esa aparición. Y así se vio ese siniestro sitio en la noche en que apareció aquel fantasma, algo sin duda escalofriante. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.